Mi nombre es Víctor Charry Arevalo. Mi emprendimiento se llama Artesanías en Guauta. Estamos ubicados aquí en Florencia, Caquetá, en el barrio Tirso Quintero Alto. Mi emprendimiento surge a base de la guerra y el conflicto que hay en nuestro país, porque me tocó salir desplazado por la violencia de mi pueblo. Mi emprendimiento está formado por mi familia más que todos. Mi objetivo siempre es salir adelante, darle una buena educación a mis hijos. Nosotros trabajamos la guadúa, donde elaboramos variedades de productos. Aquí elaboramos una vinera, también elaboramos la porta recibo, tiene para colgar llaves, elaboramos porta llaves en casita de guadúa, porta llaves en tablita, servilleteros en guadúa, porta tarjetas en guadúa, son cobrecitos o baúlcitos o joyeros en guadúa también, llaveros. Eso es un proceso largo donde toca ir a buscar la materia prima, la guadúa. De ahí tiene un proceso de inmunización para el producto que necesita, que se va a cortar, se va a lijar, se va a sellar, se va a tintillar, por último se decora. Siempre me he distinguido por mis productos porque los míos son productos originales hechos a mano al 100%. Es un producto donde siempre resaltamos lo que es la fauna y la flora de nuestro departamento. La guauda es un pasto gigante, se puede cultivar y se puede renovar, ¿sí? Por eso la recomendación de trabajar la guauda. Siempre me he visualizado en ser como un emprendedor que pueda llegar siquiera a ferias nacionales, ¿sí?